cierne sobre la ciudad un halo de rutina. Personas con prácticas en su trabajo, hogares con tradiciones, usos y costumbres de las calles. Frecuencia de los encuentros entre las personas. En determinado momento, nos damos cuenta que nada ha cambiado por un largo tiempo y buscamos romper o por lo menos fisurar esa repetición de cada día. ¿Te veré en el desayuno? Es el título de la novela que se suma a nuestro libro vacío. En ella, Guillermo Fadanelli toma la historia de cuatro habitantes. Una mujer con el oficio más antiguo de la vida. Un oficinista con aspiraciones gerenciales. Una chica agnóstica criada en el seno de Jehová. Y un veterinario trunco sin mayor pasión por los animales que la veneración de un coyote casado por su difunto padre. Sus vidas se verán entrelazadas de una singular manera que pondrá a prueba sus principios y los de nosotros como lectores para desentrañar sus reacciones. La historia transcurre entre pasillos de unidades multifamiliares, cubículos de oficina, calles oscuras, cantinas y hoteles baratos. Dotados con la jerga característica de su rol dentro de la novela, cada uno cuenta su pasado y los deseos que lo mueven a su presente. Con evidentes guiños entre lo que representa un capítulo y otro, y conectados por medio de sutiles vínculos, dos de los personajes tejen la tela de araña en que se verán atrapados al final, sin dar tiempo a reacciones de cortesía y retando así al sentido de lo políticamente correcto. Díganme, ¿hasta dónde llega su audacia para romper la rutina? ¿Y qué tan dispuestos están a pagar las consecuencias? Hasta la próxima.